Muy buenos días a todos mis gentilinas, espero que todos estén bien. Hoy me encuentro en la Ciudad de México o el Distrito Federal. Vamos a ver qué podemos encontrar y acompáñame. Y hay que decirles también que la verdad es que no tengo nada planeado y nada más. Quiero que vean mis primeras reacciones a la ciudad y eso es lo que tenía en mente para este video. Así que espero que les gusten. Bueno, así que quería decirles que este edificio, no sé si ustedes saben de la película de Harry Potter, pero este edificio más o menos me hace pensar en ese, es como un banco o algo, pero sí, se ve muy parecido en mi opinión. Wow, chequen esto. Están al punto de levantar la bandera mexicana otra vez. Supongo que que se lo hacen todos los días. Pero está chido, ¿no? Vamos a ver cuánto tiempo dura para levantarla completamente, ¿eh? Y de hecho no sé en cuál parte estoy, pero me parece como un parte, no sé, muy turística. Miren, chequen esto. Y atrás al fondo es como un catedral o algo. Pero ustedes explíquenme por favor exactamente qué es. Que hay unos soldados ahí, no sé si ustedes los pueden ver, pero... ¡Órale! Bueno, así que tenía que esconderme atrás de esta cosita porque está muy, muy soleado y casi no puedo abrir los ojos. Así que me toca salir de esta parte y me voy a tratar de encontrar un lugar que se llama Huequito, que es básicamente un lugar que tiene tacos al pastor. Y dicen que son los mejores tacos al pastor que tienen aquí en la Ciudad de México. Así que vamos a pasar por allá para ver si es verdad o no. Y eso es básicamente más o menos todo lo que tengo planeado hasta este momento. Vamos a ver qué pasa en el día. Muy buenos días a todos otra vez. Ya me encuentro en el lugar que se llama El Huequito, que supuestamente tiene los mejores tacos al pastor del Distrito Federal. Así que vamos a ver y les cuento todo. Por supuesto, hay que darle un poquito de todo. Y está. Espero que no pica mucho, ¿no? Provecho. Bueno, así que a ver el primer bite. Riquísimo, de verdad. Y creo que yo puedo decir con confianza que sí son los mejores tacos al pastor que he tenido en mi pinche vida. Quería contarles algo, que un dato importante es una de las razones por las cuales me encantan muchísimo a los tacos al pastor, porque en los Estados Unidos no existe esta forma de los tacos al pastor, porque nada más la carne está marinada un poquito, pero no es como de palo, digamos. Pero sí, por eso siempre me emociona tener los tacos verdaderos al pastor cuando estoy en México. Y sí, como siempre, el plato queda completamente 100% vacío, ni siquiera un pedacito de nada. Por seguro, si estás en el DF, tienes que pasar por allá para probarlos, porque el sabor es un poco único. Creo que voy a quedarme con la comida callejera aquí porque está más barata y básicamente estoy tratando de no gastar más que 30 pesos cada vez que yo como algo. Así que más o menos tienes que quedarte con los tacos o la comida callejera básicamente, pero todavía está buena, así que no pasa nada y vamos a darle.